Comenzamos. Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del evento Cuida lo que te cuida, a tu salud. Disfruten de este evento organizado por la sociedad con mucho cariño y entusiasmo para todos y cada uno de ustedes. El objetivo de esta primera versión de A tu salud es concientizar a la población estudiantil sobre las necesidades de llevar a cabo una vida sana, así como fomentar la creación y el mantenimiento de hábitos saludables. Este evento nace a la necesidad de transmitir una idea más completa de lo que es la salud. Y ante la difícil situación que viene en el mundo por la pandemia, por este COVID-19, es importante conocer cómo podemos darle otro enfoque y aprovechar este tiempo para mejorar nuestro estilo de vida. Muy bien, este último año ha sido particularmente difícil para todos, debido al confinamiento por el cual estamos pasando, por lo que consideramos de suma importancia no descuidar los aspectos fundamentales del bienestar personal desde nuestros hogares, pues uno de los aprendizajes más grandes que nos dejó la pandemia, sin duda alguna, es que cuando cuidamos de nosotros mismos, también cuidamos de nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. A lo largo de los últimos meses, muchas personas comenzaron a cambiar sus hábitos y rutinas de manera repentina, al cerrarse parcial o totalmente lugares de entrenamiento, escuelas, restaurantes y más localidades, lo que nos permitió darnos cuenta de cuánto tiempo realmente dedicamos a nuestra salud y a nosotros mismos, identificando algunos malos hábitos que algunas personas han comenzado a cambiar. No sabemos si falte mucho o poco para poder regresar a los hábitos y rutinas que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Pero con los debidos cuidados personales, como lo han sido el lavado de manos, el uso de la mascarilla y una constante desinfección de las áreas comunes y sobre todo la empatía con el resto de la población al salir solo cuando es realmente necesario, podemos estarnos perfilando a culminar con este confinamiento. Además de lo anteriormente mencionado, destacamos la importancia de conocer qué es la salud realmente. Se tiene una idea errónea de que la salud es únicamente la ausencia de enfermedades o no tener enfermedades. Sin embargo, el concepto de salud es algo mucho más completo que eso, o mucho más complejo, ya que, de acuerdo a la definición que nos da la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar tanto físico, mental y social. Por lo tanto, aspectos como la salud mental, la salud sexual y la ergonomía toman suma importancia para llevar una vida saludable. SOSBI se caracteriza por realizar actividades y contenido de alumnos para, de alumnos, para alumnos. Es por esto que en esta ocasión llevaremos a cabo o se llevarán a cabo una serie de ponencias y talleres acerca de aspectos fundamentales para llevar una vida saludable, así como la creación y mantenimiento de hábitos para mantenernos saludables. Entre los temas a tratar, encontramos la salud nutricional, en donde vamos a hablar un poco acerca de qué es la alimentación saludable y cómo podemos mejorar nuestra alimentación a raíz de esta situación que se está viviendo, esta pandemia. También vamos a hablar acerca de algunas enfermedades como son diabetes, para conocer un poco más a detalle qué es y cómo es la experiencia de una persona con diabetes. También vamos a hablar acerca de la salud física y ergonomía. Estos dos puntos son fundamentales, ya que debido a la situación que se está viviendo, la salud física se ha visto afectada y, por lo tanto, las actividades que estamos llevando en línea también nos llevan a entender el concepto de ergonomía, en donde vamos a hablar acerca de la capacidad para adaptar un lugar o un lugar para o de acuerdo a las características del individuo o del usuario. También vamos a hablar un poco acerca de la salud mental, acerca de cómo manejar emociones y estrés y cómo podemos realizar estas actividades una vez que termine el confinamiento, cómo podemos ir regresando a la nueva normalidad. Y también vamos a hablar acerca de la salud sexual. Un poco vamos a tocar temas como higiene y el uso de algunos métodos anticonceptivos, como es el anticonceptivo de emergencia. Para el desarrollo del evento, hemos preparado diversas actividades para ustedes, de las cuales vamos a poder aprender acerca de obtener mayor información acerca de la salud, así como hábitos para fomentarlas y formas de mantener una vida saludable. Entre estas actividades tenemos en primer lugar una serie de ponencias que se estarán transmitiendo en nuestras redes sociales @SosbiUNAM y talleres que no serán transmitidos y que se llevarán a cabo a lo largo de la semana y para los cuales aún hay lugares disponibles, por lo que los invitamos a inscribirse. Además, en colaboración con Ways to Health,
Se realizará un reto que durará un mes para poner en práctica lo aprendido a lo largo de la semana acerca de llevar una vida saludable, del cual el equipo de Ways to Health nos hablará con mayor profundidad. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias a Susby por confiar en nosotros e invitarnos a este evento. Y pues estamos muy contentas en presentarles un poco acerca de nuestro proyecto llamado Ways to Health. Y pues nosotros somos cinco estudiantes de la carrera de Nutrología que se imparte en la FES Zaragoza. Y pues nuestro equipo está conformado por Daniela Borja, Pamela Hernández, Montserrat Sánchez, Vanessa Ramírez y yo soy Jimena Pérez. Y pues esta idea surge a finales del segundo año de nuestra carrera, con el objetivo como de poder llegar a más personas al compartirles datos sobre nutrición, actividad física y estilos de vida saludables. Entonces ya casi llevamos un año con esta cuenta y estamos muy contentas del alcance que hemos tenido. Y pues muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, para finalizar, realizaremos un rally en el que tendremos trivia sobre los temas presentados en las ponencias y en el que podrán ganar grandes premios, los cuales serán anunciados más tarde. Estas son las actividades que estaremos realizando a lo largo de la semana. Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales y las de los participantes para participar en A tu Salud. Ay. Si tienen algo más que comentar, Ways to Health, adelante, estamos dichosos por escuchar sus palabras. Bueno, nos gustaría contarles un poco acerca del reto de un mes que vamos a realizar. Es un reto enfocado en cuatro hábitos. El primero es el consumo de verduras, aumentarlo, aumentar el consumo de agua, mejorar los hábitos de sueño y también comenzar a realizar ejercicio de manera más frecuente. Es un reto diferente a todos los que podemos encontrar hoy en día en internet o en algunas redes sociales. Porque más que ser un reto que se base en resultados numéricos como la pérdida de peso o de tallas, está basado en el bienestar integral y es una respuesta a la necesidad, pues, que vimos de generar hábitos saludables no solo durante la pandemia, sino en la vida cotidiana y durante toda la vida. Pero queríamos mantener la visión de mantener una salud integral, más que esto de, pues, la pérdida de peso o buscar como solamente resultados numéricos. Entonces, esperamos que se unan. Creo que hoy aún se pueden inscribir y pues esperamos también que les guste mucho. Ah, me gustaría agregar que nuestra experiencia con el reto pasado, porque ya hicimos una primera versión del reto que lo nombramos Encaminando Hábitos, fue muy satisfactorio para nosotras. La mayoría de los participantes eran de nuestra edad, eran universitarios, entonces se mostraron muy entusiasmados al participar, al ver que podían tener cambios muy grandes e importantes en su vida con acciones muy pequeñitas como el ponerse la botella de agua al lado mientras se toman sus clases. Entonces, pues vimos que muchos de ellos más bien nos comentaban acerca de que no, pues es que yo ya después de esto ya no voy a poder vivir sin tomar mis 2 litros de agua al día, o ya aprendí a incluir más verduras en mis comidas diarias. Y entonces eso es lo que queremos lograr con el reto y pues con nuestro proyecto de Ways to Health, impactar en la vida cotidiana de las personas, más que cosas numéricas, que el peso y que hacer restricciones, ya como lo comentaba Pame, pues tener impactos reales y que sean sostenibles a lo largo del tiempo. E incluso recientemente hicimos la entrega de los premios, porque sacamos los primeros lugares, también hicimos premiación, entonces pues también esto los incentiva y pues les emociona más para que incluyan estos hábitos en su día a día. Y bueno, solo para concluir, queremos darle un pequeño mensaje a todas las personas que se inscribieron y que todavía están por inscribirse.
Y bueno, creo que las cinco compartimos la emoción y estamos muy felices de empezar este nuevo reto en compañía de ustedes. Eso es Vietnam. Y además con las personas que están comprometidas consigo mismas. Y como ya lo mencionaron, el reto Encaminando Hábitos Saludables tiene el objetivo de fomentar pequeñas acciones, pero de gran impacto, que contribuyen a la mejora del estilo de vida de los participantes. Es por ello que les queríamos desear mucho éxito a todos los participantes. Y bueno, no se trata, este reto no se trata de competir con alguien más, sino de construirnos nosotros mismos. Y también queremos reiterarles nuestro compromiso y nuestro apoyo para todos ustedes, si es que lo necesitan. Y finalmente, también creemos que ser flexibles nos ayuda a seguir nuestros objetivos. Así que si un día fallamos, no debemos castigarnos o ser duros con nosotros mismos, sino solamente debemos de asumirlo como parte de nuestro proceso y seguir adelante. Mucho éxito. Muchas gracias por todas sus palabras, sin duda muy importantes para esta parte de promoción de la salud. Y bueno, también aprovechamos para remarcar a nombre de todos los alumnos que conforman la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos que estamos en apoyo con las legítimas demandas del personal académico y su dignificación como docentes. Ahora bien, agradecemos la presencia y participación de todos ustedes y sin más preámbulos, hoy, 5 de abril del 2021, siendo las 10:04 a.m., damos la inauguración al evento Cuida lo que cuida a tu salud. Esperamos que nos acompañen en todas estas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de la semana. Entonces, bienvenidos e iniciamos con este gran evento. Gracias.